alcalde de Santa Marta, Alejandro Martínez, autoridades civiles, autoridades militares que nos acompañan, amigos todos, qué gran oportunidad tener esta ocasión en víspera de nuestro aniversario del grito de independencia, venir a recibir estas motos que benefician por el Fondo de Seguridad en esta ocasión, porque en otras ocasiones también hemos beneficiado a otras unidades, están beneficiando al Batallón de Alta Montaña, responsable de esta área acá y de estos municipios. Entonces, muchas gracias, señor alcalde, gracias a todos los que nos acompañan y recordarles la oportunidad que tenemos mañana precisamente de integrarnos una vez más con nuestro día del 20 de julio. Mañana tenemos la oportunidad de estar allí y los esperamos. Muy amable, buena tarde. Para todos, señor alcalde, señores oficiales de las fuerzas militares, autoridades civiles, amigos todos, para el CTI y la Dirección Seccional de Fiscalías es un gran honor poder asistir hoy a este evento de estas dos motocicletas que nos está entregando el señor alcalde Martínez. Sin lugar a dudas van a ser dos instrumentos muy importantes que los investigadores del CTI van a poder utilizar para seguir contribuyendo a la seguridad ciudadana de Santa Marta. Es importante lo que esto significa, porque como todos ustedes saben, el CTI viene en este momento prestándole un apoyo muy importante al ejército y especialmente al batallón de Alta Montaña y al batallón Córdoba en todo lo que tiene que ver el área rural de Santa Marta. De tal manera que bienvenida a esas dos motos, señor alcalde, en un momento que ha sido de verdad maravilloso, porque lo podemos ver con las cifras como han venido descendiendo la criminalidad en el departamento, en Santa Marta, de tal manera que son muy importantes esta entrega, estas dos motocicletas, para la labor que viene cumpliendo el CTI. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero saludar al Brigadier General Luis Ospina, comandante de la Segunda Brigada del Ejército, Samuel Salinas, que no vino. Me hubiese gustado que estuviera, pero él le da nuestro mensaje. Él se luchó y pidió esta moto, hizo la gestión. Al General Giovanni Rodríguez, comandante del Batallón de Alta Montaña, a quien ya le dimos la bienvenida. Al Capitán de Fragata José Manuel Plaza Moreno, un saludo muy especial. Comandante de Fragata Javier Bermúdez, Coronel Carlos Arturo Peña, comandante operativo de la Policía Metropolitana, el Teniente Coronel Alexander Sánchez, comandante de Antinarcóticos, Doctor Germán Castañeda, director del CTI, Doctor Chadán Rosado, personero distrital del distrito, a los señores concejales, un saludo muy especial que nos acompaña, Efraín David Lozano, a la doctora de piscina de la Oficina de Convivencia y Seguridad Ciudadana, a los miembros del gabinete, al doctor Sandro Murcia, a los demás miembros de la cárcel. Un saludo a todas las autoridades. Realmente no me voy a extender, quería simplemente a los líderes comunales, a los señores ediles, un saludo muy especial también, a los señores de la prensa. Simplemente quería primero visibilizar nuestro compromiso, más que todo es simbólico. Doctora Carolina, un saludo muy especial y obviamente a los asocios, muchas gracias por su premio. Creo que es inmerecido, porque apenas estamos empezando. Si bien es cierto, hicimos parte del gobierno anterior que ha pensado realmente en cómo mejorar la seguridad en la ciudad. Nosotros entendemos el tema de la seguridad no solo como un tema represivo de fuerza, sino como un tema de intervención integral. Es decir, para nosotros, por un lado, debe de haber apoyo a las autoridades, a la policía, al ejército, al CTI, a la fiscalía y a todos los organismos de seguridad para que con inteligencia logren poner tras la reja a los que delinquen o deciden coger el camino de la delincuencia. Y por otro lado, tiene que estar el Estado con la inversión social, dando oportunidades, dando empleo, generando alternativas. Definitivamente el camino de la delincuencia nunca paga. Desafortunadamente hay jóvenes que prefieren probar ese camino. Este es un territorio muy rico, con muchas oportunidades, con muchas posibilidades. Desafortunadamente, en el pasado,
quienes dirigieron la ciudad no supieron poner en valor esa riqueza que hoy tenemos o que tenemos como territorio. A mí me duele mucho ver cómo mientras hay extranjeros o personas que no son de Santa Marta usufructuando toda la riqueza que tiene la Sierra Nevada, nuestros muchachos de Minca hacen mototaxi, porque no hubo una política pública de emprendimiento, de apoyo a la actividad, a la formación, al que pudieran mirar alternativas de generación de empresa a partir del turismo. Hemos emprendido una ruta desde el gobierno anterior y quiero resaltar de todo lo que ya hemos avanzado, porque la ciudad de verdad está cambiando. Quiero resaltar el componente de seguridad. La verdad, yo quiero felicitar, pues, en este acto que les hacemos entrega al ejército, al batallón de alta montaña, a la labor que han venido desarrollando. Es impresionante cómo una zona que era de pleno dominio de las FACRIM o de los paramilitares en su momento, poco a poco ha venido siendo controlada por la legítima entidad que debe tener el control de las armas, que es el ejército. Desde el plan Troya-Tayrona empezamos a ver el cambio, proceso que se ha consolidado en la ciudad. Las cifras el año pasado fueron dramáticamente positivas, es decir, hubo un bajón en todos los indicadores de violencia o todos los delitos de alto, mediano y bajo impacto, que cambiaron la percepción y que los ciudadanos hemos empezado a confiar en nuestras autoridades. En este año, si bien es cierto, no estamos igual que el año anterior, porque tenemos unos pequeños incrementos, también somos conscientes de que hay que ir leyendo el comportamiento de los delincuentes y cómo este territorio que Dios nos dio con esa bendición de que tuviésemos tantas posibilidades en medio de una geografía tan hermosa, también se convierte en casi como que nuestras debilidades, porque los delincuentes ven en este territorio también la oportunidad de delinquir, de cultivar droga, de sacar droga por este territorio, por nuestro parque Tayrona. Entonces sabemos que no es fácil. Hay luchas en la ciudad entre bandas criminales. Hay una lucha entre bandas por el territorio. Y la autoridad ha venido haciendo lo suyo. ¿Cuántas capturas llevamos este año? Llevamos 2.046 capturas, que es una cifra alta. O lo que han venido haciendo guardacostas en estos días con el decomiso permanente de toneladas de cocaína y de marihuana en nuestro territorio. Cocaína y droga que cuando sale lo que viene es a fortalecer la finanza de las bandas criminales. Cada kilo que se captura es un golpe al corazón de la finanza de quienes delinquen en esta zona. De manera que nosotros, particularmente con las cifras, estamos pues monitoreándola desde el gobierno, estamos comprometidos en poder hacer lo que haya que hacer para que las cifras se consoliden. Y no solo un tema de estadística, sino un tema de percepción. Que los ciudadanos nos sintamos seguros en cualquier punto de la ciudad, y más en la zona rural. Por eso estas motos, apenas llegamos al gobierno, nos pusimos en la tarea de sacarlas. 6 meses después las podemos entregar. Sabemos que no es la solución, pero le da movilidad, le da reacción inmediata, le da operatividad al batallón de alta montaña, lo mismo que al CTI. Son muchas las demandas que ustedes tienen seguramente de recursos, porque sabemos que no solo es la moto, es la gasolina, son los medios de comunicación, es la alimentación, es toda la operatividad de un batallón, de cuántos hombres vigilan nuestra zona, que a veces es imperceptible y solo se habla de nuestras autoridades cuando pasa algo. Mas sin embargo, a veces no se reconoce que cuando no pasa nada es porque se está haciendo el trabajo. Yo quiero resaltar que hemos tomado la iniciativa, que hoy tenemos la iniciativa y que nuestra inteligencia está dando resultados y que no vamos a descansar hasta consolidar el tema de seguridad en el casco urbano y en la zona rural. Nosotros creemos que en la zona rural está el futuro de la ciudad también. Por eso hemos creado una institucionalidad, estamos creando una institucionalidad. Estamos en este momento en la reforma que estamos haciendo, creando la figura del alto consejero para la sierra y la zona rural, que es una persona, una oficina que
opera desde la sierra y que interlocuta directamente con el alcalde para que todas las secretarías cumplan su objeto misional en la sierra. Segundo, estamos creando una consejería para la paz y el posconflicto. Nosotros somos una tierra que ha sido golpeada fuertemente por la violencia, primero de la marihuana, luego de la cocaína, luego de los de la guerrilla y por último de los paramilitares y ahora de las FACRIM. Tanto terror nos han infundido estos delincuentes que solo un mensaje virtual para la ciudad o para media ciudad, porque tenemos miedo, porque es cierto que fuimos azotados por las balas asesinas y muchos de nosotros vimos morir a familiares, amigos, parientes, vecinos, conocidos, cuando aquí mandaban los famosos chamizos, que la cosa estuvo tan crítica que aquí era de moda ser chamizo. ¿Cómo se fue perdiendo en ese entonces la institucionalidad? Yo siempre pongo de ejemplo, coronel, general, que la persona que vendía tinto al frente de la DEMAC pagaba 1,000 pesos diarios a la FACRIM. Pero de esa época a la fecha, ¿cuánto hemos ganado en seguridad? Y yo no estoy diciendo que no haya problema de seguridad, no estoy diciendo que nadie pague extorsión, pero cada vez es más difícil. Cada vez tienen que ver cómo lo hacen porque terminan capturados. Terminan capturados y reconocimiento también obviamente a la Policía Metropolitana que en la ciudad viene haciendo un trabajo extraordinario. Así que la entrega de estas motos no es más que nuestro compromiso de poder seguir trabajando coordinadamente, de poner todo nuestro empeño para que cada vez ustedes lo hagan mejor y la ciudadanía se sienta más segura y más tranquila.